Listo. Yo creo que ya se arregló todo el problemita. Bien, chicos, bueno, primero desearles una bonita mañana. Espero que estén todos presentes juntitos ahí. Vamos a comenzar con la diversidad. La separata que tenemos nos va a servir para entender lo que es la diversidad. De étnica, lingüística, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Espérate, déjame bajarlo un poquito. Ahí está. Por favor, voy a mandarle un mensaje a Aldair. Un segundo. Ya. Ya está. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la diversidad, vamos a hablar de tres diversidades particularmente. Lo que es la diversidad cultural, lo que es la diversidad étnica y lo que es la diversidad lingüística. Entonces, estamos hablando de que hay diversidad en cultura, diversidad en etnia y diversidad en lengua. La palabra diversidad, chicos, a ver qué se te viene a la mente, colabora conmigo. La palabra diversidad, ¿qué se te viene a la mente? Colabora conmigo. Claro, variedad. Algunos también, ¿sabes qué dicen? Dicen multiplicidad, ¿ya? Que la diversidad es una multiplicidad. Entonces, ¿por qué, profesor? ¿Por qué tenemos que estudiar este tema? Ya, ahorita te digo por qué. Quiero que mires atentamente este dibujito de Mafalda. Mira, este dibujo, ¿quién no lo conoce, no? Ahí están los integrantes de Pero si tú te pones a pensar en este dibujo, Mafalda dice, en el mundo hay diferentes colores de piel, hay personas con diferente color y tipo de cabello, hay personas con diferente contorno de ojos, ¿no? En rostros. Entonces, a eso se dice que existe una diversidad. Claro, muy bien, Mafalda, te hiciste una, pero hay un problema con lo que acabas de decir. Que tú dices que cada país en el mundo muestra su cultura y ahí existe pues una diversidad. Es que no conoces al Perú. ¿Me podrías decir qué ocurre con el Perú, que es uno de los países poquísimos, muy singulares, en donde pues aquí es diferente a lo que Mafalda habla? Claro. Tengo una pregunta. ¿Todos los que están al costado de Mafalda podrían ser del Perú o no? Tú quieres gringos, ¿no? Descendientes de austriacos, te vas pues a Pozuzo. Tú quieres descendiente de una población afroamericana, pues te vas a Chincha, Chincha Baja, cerca de las haciendas, al Carmen, y vas a encontrar muchas personas con esa característica. ¿Quieres ver a una población china? Bueno, te vas a qué, a Calle Capó. Claro, hay una población china migrante. Entonces, ¿eso qué significa? Que en nuestro país existe una gran y hermosa diversidad. Mira lo que nos han dicho, mira, mira. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad, profe, ¿eso existe? Claro. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? A ver, todos juntos. La convención, maestro,
La convención, ¿cómo sería? A ver, ayuda. La convención sobre la promoción, la protección de los derechos humanos. Acá está. La vamos a descargar, ¿ya? La vamos a descargar un ratito. Espérate que cargue, está un poquito lento el internet acá. Te mando el enlace. Claro, te mando el enlace para que sea más rápido para ti. Ya, ahí está. Ya descargó, pero igual te estoy mandando el enlace. Ahí está. Esa es la convención. ¿Ok? Ya está, en español. Listo. A descargarlo. Aquí está la convención. Caramba. ¿Se puede descargar? Sí. Aquí, esa flechita, download. ¿Ya? Ya está. Profe, ¿usted cree que venga de esto? Sí. Es más, ha venido de esa convención. Los principios rectores de la convención, el principio de respeto, el principio de soberanía, ya el principio de igual dignidad. No sé si alguno de ustedes postuló en el último examen de admisión. Claro. Profe, cívica se está volviendo un curso muy difícil, ¿ah? Claro, porque mira. ¿Quién puede leer así nomás estas 19 páginas sobre esta convención? Solo tú, ¿no? ¿Solo tú? Claro. Ya, chicos. Entonces, yo te lo mando aquí. ¿Ya? Te mando la convención de la diversidad. Espérate. Que cargue nomás. Ya. Pregunta. ¿Cómo nos reconoce nuestro país? ¿Cómo se le reconoce a nuestro país? Como una riqueza, ¿sí o no? Ya, entonces sería la Convención de la Diversidad. Así te la voy a mandar, ¿ya? Convención de la Diversidad. Ya está. Y se lo va a pasar al de ahí ahorita, ¿ya? Convención de la Diversidad. Dame un segundito. He tenido que desconectarme porque obviamente no puede ver el WhatsApp personal. Claro. Ya. Ahí está. Ya le estoy mandando el de ahí para que lo tengas en tu poder, ¿ya? Aquellos alumnos que quisieran tener la convención, ya está ahí. Ya está. Listo. Volvemos a proyectar. Volvemos a proyectar. Espérate. Ya. Que siempre tienes problemas con el internet. Ahí está. La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales promovidas por la UNESCO. París, 20 de octubre de 2005, señala la siguiente definición. Mira, ¿qué cosa es diversidad cultural? La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Esas expresiones transmiten, ¿ya? Dentro y entre los grupos, distintos modos de creación artística, ¿ya? Producción, difusión, disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. ¿Eso qué vendría a ser? La diversidad cultural. Por ejemplo, dentro de nuestro país existe cultura. ¿Desde cuándo? A ver, ayúdame. ¿Desde cuándo crees que existe cultura? Diversidad, perdón.
Diversidad, mejor dicho, diversidad. ¿Desde cuándo crees que existe eso? A ver, te pongo alternativas para que no te compliques. ¿Ya? Te pongo alternativas para que no te compliques. Desde los pre-incas, desde los incas, desde la colonia española, ¿desde cuándo? Y la respuesta es desde los pre-incas. Claro. Desde ellos tú puedes hablar de diversidad cultural. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque habían culturas como, por ejemplo, a ver, ayúdame, habían culturas como, por ejemplo, claro, exacto. Entonces la diversidad cultural existe mucho más antes que lo que es la llegada de los españoles, mucho más antes. Listo. Ahora, y hoy en día no solamente hay esta diferencia, esta diversidad, sino también, ¿qué crees? Claro, existe diversidad tanto por las regiones, ¿no? Diversidad de costa, sierra y selva. Costa, sierra y selva. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Costa, sierra y selva. Muy bien. Te hago esta pregunta. Te hago esta pregunta. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, sus padres, o tal vez ustedes, los han llevado a una tradición, a una fiesta? ¿Ya? Para que veas la diversidad, la diversidad de nuestras culturas que hay en el país. Yo me voy a poner como ejemplo, en primer lugar, lo voy a hacer el primero, y voy a pedirte que no vayamos a Junín, específicamente Jauja, de donde es mi madre, y observemos la tunantada. El famoso baile de los chutos. Ahí está, te voy a enseñar al famoso chuto mayor. ¿Estamos? Ahí está. ¿Podrías decir uno así tú? O sea, uno parecido. ¿Dónde, Carmen Rosa? ¿Carnavales de dónde? Porque si me vas a decir carnavales, en todo el Perú se celebran carnavales. Ah, mira, Carmen Rosa nos dice, profesor, ¿influencia materna o paterna, mi estimada Carmen Rosa? Ahí está, mira, esa expresión, carnavales de Cajamarca. Wow, mira esta belleza, ¿no? La belleza de colores. Correcto. Otro, a ver, quién más se anima? ¿Quién más se anima? Gunmer dice, profesor, la diablada. ¿Y de dónde es la diablada, mi estimado Gunmer? La diablada puneña. Ya vayamos a la diablada puneña. Ahí está. Wow, ahí está. No juego el diablo. Ahí está. Bien, te pregunto, así como lo que acabamos de ver en estos tres ejemplos, ¿ya? Carnavales de Ayacucho, Sabrina, ¿tienes parientes ahí? ¿Papá, mamá, abuelo, abuela? ¿Has acudido tú alguna vez a los carnavales de Ayacucho? Ya, ¿cuál será el plato típico? ¿Cuál sería el plato típico de esas? Ahí tengo los carnavales de Ayacucho, mira, ¿ve? La puca picante, correcto, la puca picante. ¿Ya? La otra vez, acá en Bonis, es muy bonito porque yo tengo, al costado de Bonis, de la Avenida Brasil, está el centro el club de Apurímac. Dios mío, y ahí están los platos apurímeños.
Y una cuadra más allá está el centro ayacuchano. Y ahí está la famosa puca picante, ¿no? Claro, mientras que al costadito, pues como el famoso costillar, que me conocen y bien llevo, ¿ya? En el otro al fondo veo la puca picante, ¿no? Y más allá está mi querido Cajamarca, también, ¿no? Ahí está la famosa, el famoso caldo verde cajamarquino. Y bueno, solamente nos falta, tú sabes que Bonix, su origen es de Huánuco. El famoso, pues, ¿cuál es el plato típico huanuqueño conocido en el Perú? ¿Ya? ¿Quién? Vamos, Reiner, el objetivo no es darte hambre, sino culturizarte con la comida. El famoso locro de gallina. Locro de gallina. Claro. El locro de gallina, no vayas a estar pensando que es un locro de zapallo. El locro de gallina es un plato que no tiene nada que ver con el zapallo. A inicios de este año me fui a Piura y probé después de mucho tiempo el seco de Chabelo. El seco de Chabelo. La verdad, personalmente para mí no me agradó mucho, pero le tenía unas ganas para saber cómo era, ¿no? Entonces, chicos, tanto danzas, cultura, como dice la separata, como dice nuestra PPT. ¿No? Expresión, no voy a meterme en la historia, porque historia ya con tu profe de historia lo habrás hecho N veces, ¿no? He hablado bajo el enfoque social, bajo lo que es las danzas, lo que es la vestimenta, lo que es la comida. Entonces, vamos ahora a decir, ¿qué nos llama la UNESCO? ¿La UNESCO qué nos dice? La UNESCO reconoce a la diversidad cultural del Perú como patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo. En otras palabras, te está diciendo, oye, por si acaso, ¿no? Por si acaso, el Perú es uno de los países que tiene esa hermosa diversidad. ¿Ya? Sí, a ver, por favor, ¿estamos? Okay. Muy bien, muy bien. Continúo. Y eso es producto no solamente de las culturas que existían en nuestro país, sino también de las culturas que llegaron. Hicieron unas fusiones culturales, la famosa transculturación. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una imagen, ¿ya? Y no sé, en el Perú. ¿Quién se acuerda de eso de un poquito de su profesor de historia que te habló cómo llegaron los chinos acá al país? Es interesante, mira, lo que estás viendo aquí en la pantalla. Siempre les digo a los chicos qué opinan de los primeros chinos que aparecieron en el país. Y todos los alumnos me dicen, ah, su profe, mire, un chinito. Pero nadie se da cuenta, y no sé por qué, de lo que tienen en sus pies, en sus piernas, en sus pantorrillas. Y lo que está colgado de su cintura. Claro, así llegaron los chinos a nuestro ¿Te imaginas? Cadenas amarradas a su pierna para no poder correr. Y otra cosa más. Pero de esa manera empezó esta fusión cultural, que hoy por hoy ya es parte de algo hermoso que se llama la calle Japón.
Ahora te pregunto, ¿esta es una cultura que es únicamente china o únicamente peruana? Ya sería una fusión, ¿cierto? Totalmente, porque si viene a ver, si viene un chino, 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 y se va a la calle de Japón y ve que en cada restaurante dice chaufa, dime, ¿el chaufa existe en China? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una creación peruano-china. Claro, y tampoco vas a decir, pues, que las esencias que los chinos utilizan para poder realizar tu comida, ya, son netamente por peruano. Ah, entonces, es diferente, ¿no? Es diferente. Este producto de la fusión de la cultura extranjera con la cultura peruana. Bien, a ver, el que sigue. Aparte que la UNESCO nos ha premiado, nos ha dicho que nuestra diversidad es patrimonio de la humanidad, ¿ya? También podemos rescatar y proteger, ¿ya? El 21 de mayo estamos cerca. ¿Cuándo se va a cumplir? A ver, ayúdame. 21 de mayo, a ver. Faltan unos días. ¿Qué se celebra? Día Nacional de la Diversidad Cultural. El Día Nacional de la Diversidad Cultural. Bien, continuamos. Ahora cambiamos a la diversidad étnica. En primer lugar, ¿qué tiene o qué cosa es una etnia? ¿Qué vendría a ser una etnia? A ver, ayúdame. Una etnia es un grupo de personas, una etnia es un grupo de personas, ¿ya? Que comparten elementos en común, como por ejemplo la lengua, ¿ya? El idioma. Es más, el idioma marca el nombre de la etnia. Por ejemplo, tú habrás escuchado etnia Shipibo-Konigo. La pregunta es, ¿por qué tiene ese nombre esa etnia? ¿Por qué tiene ese nombre esa etnia? A ver, ¿ideas? Por su lengua, correcto, muy bien. Entonces, profesor, pero no entiendo. Si una etnia es grupo de personas que comparten el mismo idioma, la misma vestimenta, las mismas tradiciones, la misma medicina natural, profesor, entonces, ¿dónde está la diversidad? Si comparten lo mismo, ¿dónde estaría la diversidad? La raza, no, 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 Lía, Lía, no ponga raza. No, raza, hay razas en los perros, ¿no? Raza Rottweiler, raza Shih Tzu. ¿Qué raza es? Una raza distinta, profesor. Ya, no. Ya, a ver, entonces, a ver, ayúdame. Te está preguntando por qué la diversidad, o sea, por qué ese nombre de diversidad. Y la respuesta es, ¿por qué? Así como existe una etnia Shipibo-Konigo, habrá otra diversidad, otra etnia Awajún, otra etnia Ashaninka, y así.
y así respectivamente. ¿Ok? Y así respectivamente. El Ministerio de Cultura señala que el Perú existen 55 pueblos indígenas, o sea, 55 etnias distribuidos en 22 regiones, los mismos que se organizan en comunidades nativas y comunidades campesinas. Bien, analicemos esta última frase. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una comunidad nativa y una comunidad campesina? Nada. Fácil. Que la comunidad campesina es la sierra del Perú. Y la comunidad nativa es la selva de nuestro país. Profesor, ¿y la costa? No. No hay etnias de la costa que se hayan mantenido para denominarles como grupo. ¿Ok? Entonces, lo que estás viendo en la pantalla, el dibujito que estás observando en la pantalla, ¿es una comunidad nativa o campesina? Claro, perfecto. ¿Y qué dirías de ese grupo de personas que estás mirando? ¿Qué tienen en común? La ropa, ¿ya? Y se nota que también la ropa muestra jerarquía, ¿no? No sé si ves ahí. Que puede ser por la edad. Rasgos faciales. Padre, madre, y los hijos, mismo rostro. Y más claro, accesorios también, ¿no? Muy bien. Continúo. Quiero que hagas un cambio. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Cambió totalmente el color de ropa. A ver. Voy a hacerte un ejemplito. Punto, ¿ya? A ver, comunidad Ashánica. ¿Ya? Ahí tienen las fotos. ¿Qué tienen en común? Cambio de comunidad. Vámonos a otra parte de la selva. Comunidad Aguajún. ¿Qué tienen en común? Y es diverso de respecto al otro, ¿cierto? ¿Es diferente o no? Ahí está tu diversidad. Y ahora, si eso te sorprendió, prepárate para ver a los Shipibo con Ivo. Bien, ayúdame. ¿Diversidad en qué? Incluso el Estado protege, ayuda, proporciona lo que ellos necesiten, siempre y cuando, ¿qué crees? Mantienen y conservan sus, claro, sus costumbres, sus atuendos,
Claro, no te va a sacar pues es el su celular, continuamos. Sí puede tener, por supuesto, pero no lo tiene que mostrar. Profesor, ¿en dónde ese cuadrito que está abajo dice Lima? Claro, en Lima hay una zona en donde está la comunidad Shipibo Guánigo. Los que conocen al RIMAC lo saben. Ahí puedes encontrar todo. En Lima está ubicado la comunidad Shipibo Guánigo en un lugar llamado Cantagallo. Ahí está. Cerca de 2.000 familias viven en Cantagallo. ¿Qué opinas? ¿Y dónde está eso, profe? En el RIMAC, en Lima. Pregunta, ¿la zona que le dan para que puedan vivir las comunidades nativas o comunidades campesinas es de propiedad de nosotros, ¿cierto? El Estado. Pero a ellos no se les cobra por el uso ni el usufructo. Ah, entonces el Estado les da ese beneficio de tener un terreno para poder construir su casa. Pero eso sí, tienen una condición. ¿Cuál crees? Que no pueden vender esos terrenos. Imagínate, en venta se vende casa modular de drywall dentro de la comunidad. Chipivo Bonivo, ya en Cantacario. Aprovecha, solo por hoy. No hay eso. Y además, también tiene que respetar sus hábitos, sus costumbres. Muy bien, por eso es que el Estado les apoya. ¿Y las comunidades campesinas? ¿De dónde era? Exacto, de la sierra. Y ahí tenemos a los famosos quechuas, la comunidad quechua, la comunidad aymara, la comunidad jácaro y los famosos huros, cercanos ya a Bolivia. Pero si hiciéramos la comparación entre las comunidades de la sierra y las comunidades de la selva, si hiciéramos la comparación, ¿cuál de ellas es la que en este caso se ha ido deteriorando su pureza, su identidad y más que todo ya, ya se está mezclando con otros? ¿Quién será? Claro, la de la sierra, la de la selva se sigue manteniendo. La de la sierra ya no, ya está entrando pues a participar otras personas que ya han perdido, que ya generaron la pureza de ese ambiente, ¿no? Listo. ¿Cómo sería la comunidad lingüística? A ver si me ayudas. ¿Cuál es la lengua oficial del Perú? Te apuesto que vas a creer que es el quechua. No. Entonces, si es el quechua, ¿qué estás hablando? En todo el país, voy a ponerlo por favor aquí, en todo el país, ¿ya? Es el castellano. ¿Ya?
En todo el país es el casero, en todo el país, repito, en todo el país. Pero en las zonas donde predomina una lengua aborigen, adicionalmente al castellano, se le considerará, pues, ese idioma como oficial, adicionalmente al castellano. Quiere decir, por ejemplo, si tú estuvieras en Puno, a ver, ayúdame por favor, si tú estuvieras en Puno, ¿el idioma oficial cuál es? Claro, el Aymara. Entonces, ¿habrían cuántas lenguas oficiales? El castellano y el Aymara. El castellano y el aymara. ¿Estamos hasta ahí? Claro. ¿Y si estuvieras en Cantagallo, en el Rímac? ¿Y la lengua oficial se supone que es para adquirir una propiedad? ¿La propiedad la puedes hacer en qué? En castellano, pero también en chipibo con ibo. Pero profe, ¿por qué chipibo con ibo? Acuérdate, ¿ya? ¿Qué dice la Constitución Política? Son idiomas oficiales el castellano, el quechua, ¿ya? Y todas las demás lenguas aborígenes, siempre y cuando son predominantes en la zona donde los hablan. Pensamos, ¿cuándo muere una lengua aborigen? Cuando ya no hay personas que las quieran hablar. Correcto. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. El tiempo es cruel para mí.